Santo. Holy Spirit, how can I be transformed into His image tonight? Te pregunté, Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser transformado en esta noche a la imagen de Dios? As He said, I must first be crucified with Christ. Pues Él me dijo, primero tienes que ser crucificado con Cristo. And that means crucifying His flesh daily. Y eso significa crucificar tu carne diariamente. Paul said, I bring my flesh into submission daily. Pablo dijo, yo traigo mi carne a sumisión diariamente. Now, does that mean that we'll all be perfect? ¿Que eso quiere decir que vamos a ser perfectos? Like Jesus told the ones who brought the woman caught in adultery. Como Cristo les dijo a aquella gente que trajeron a la mujer que había sido encontrada en adulterio. He said, you without sin, cast the first stone. Aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. The Bible tells us they all left. Y la Biblia dice que todos ellos se tuvieron que ir. What am I saying? ¿Qué es lo que quiero decir? Although you and I are not perfect, aunque nosotros no somos perfectos, we're perfect in Christ. Somos perfectos en Cristo. And the Bible says that He's able to keep you from falling. Y la Biblia dice que Él nos mantiene de caer. He's able to keep me from sinning. Que Él nos ayuda a mantenernos lejos del pecado. Or as some people say, he's able to keep me from making mistakes. Mm. O como hay gente que dice que Él me ayuda a no equivocarme. A lot of us call our sins mistakes. Muchos de nosotros llamamos nuestro pecado equivocaciones. But God said, I'm able to keep you from making a mistake. Pero el Señor te dice que aún Él te puede ayudar a no equivocarte. But do you want to be kept tonight? Pero tú quieres ser guardado. The Holy Spirit said also, you and I must present ourselves a living sacrifice tonight. El Espíritu Santo también me dijo que teníamos que entregarnos como un sacrificio vivo a Él. That means my mind. Dijo mi mente. My body. Mi cuerpo. And my soul. Y mi espíritu, mi alma. God's not looking for a dead sacrifice anymore. Dios no está buscando por un sacrificio muerto. God's not looking for a dead pigeon. Dios no está buscando una paloma muerta. God's not looking for a dead cow. Dios no está buscando una vaca muerta. God's looking for a living sacrifice. Dios está buscando un sacrificio vivo. ¿Por qué ustedes quieren ser un sacrificio vivo en esta noche? Holy Spirit said then after you become a living sacrifice. Entonces el Espíritu Santo me dijo, después que tú te conviertes en un sacrificio vivo, you must eat the word. Tienes que comerte la palabra. Eat the word. Comerte la palabra. Eat the word. Y comerte la palabra. Just like you eat the natural food. Como te comes la comida natural. God said you better eat my spiritual food. Dios dijo que te tienes que comer mi comida espiritual. Adiós. Finally, God said, the Holy Spirit said tonight. Y el Espíritu Santo me dijo también esta noche. If you want to be transformed into His image, si tú quieres ser transformado en su imagen, you must humble yourself before God, tienes que humillarte ante Dios. And you must submit to your pastors. Y tienes que someterte a tus pastores. Brothers and sisters, hermanos, I submit to you tonight that you must submit yourselves to the man and woman of God here tonight. Yo te digo en esta noche que tú te tienes que someter al hombre y la mujer de Dios en esta casa. God said, how can you honor me if you don't honor them? El Señor está diciendo que cómo vas a honrarme a mí si no los honras a ellos. God said, how can you submit to me when you won't submit to ¿cómo vas a someterte a Dios si no te puedes someter a ellos? God said, you're out of order. Dios dice que estás fuera de orden. For the Bible says that the pastor watches for your soul. Porque dice la palabra que el pastor vela por tu alma. So if he watches for your soul, así que si él está vigilando tu alma, cuidando tu alma, and he is the representative of Jesus Christ, y él es representante de Cristo aquí, honor him as you honor tienes Christ. Que honrarlo como honras a Cristo. Amen. All of us here tonight want to be honored in the kingdom of God. Todos nosotros queremos ser honrados en el reino de Dios. However, before you and I can be honored in the kingdom, antes de nosotros poder ser honrados, the Bible said we must humble ourselves. La Biblia dice que nos tenemos que humillar. For the Bible says, before honor comes, before honor. Porque dice la palabra que antes de ser honrados, humility must come. Tenemos que ser humillados. Before I can be honored, antes de ser honrado, I must humble myself. Yo me tengo que humillar. That means whatever God asks me, cualquier cosa que Dios me pida hacer, whatever God tells me, cualquier cosa que Dios me diga, I'm going to do it. Yo lo tengo que hacer. As I hasten to close tonight, y como termina esta noche, Pastor Edsel had shared with me earlier in the week. La pastora me habló conmigo en la semana about a woman
in your church. Is she here tonight? Amen. Sobre una mujer aquí en la iglesia. She shared with me about this woman that I didn't know. Ella me habló de una mujer en la iglesia que yo no sé quién es. About how humble her spirit was. De que su espíritu es bien humilde. How she did things without even being asked. Que ella hace cosas aún sin que uno le pida. And I said, Holy Spirit. Y yo dije, Espíritu Santo, give me a word for this woman tonight. Dame una palabra para esta mujer esta noche. And the only word that came back to me. Y la única palabra que vino a mí. Was the word Dorcas. Fue el nombre Dorcas. The Bible says in Acts the 9th chapter. La palabra dice en Hechos 9:36-43. That Dorcas was a woman who was full of good deeds. Que Dorcas era una mujer que estaba llena de muchas actividades buenas. And acts of charity. Y cosa hacía caridad. Woman of God, mujer de Dios, as your pastor was telling me what a servant that you are, cuando tu pastor estaba diciendo qué sierva tú eres, how you serve without being asked, cómo tú sirves sin que nadie te pregunte, how you work and don't look for thanks, cómo trabajas y no estás pidiendo nada a cambio. I've been praying for you for 1 week. Yo he estado orando por ti por una semana. I've been praying every day, God bless this woman. Yo he estado orando toda la semana, Señor bendice a esta mujer. And every time I prayed, He kept on just saying, Dorcas, Dorcas. Y cada vez que yo oraba por ti, el Señor me decía, me recordaba el nombre de Dorcas. And the Bible said in that 9th chapter of Acts, y la Biblia dice en Hechos 9, that not only did she do good deeds, it was full of charity, y que no solamente ella hacía cosas buenas y que hacía caridad por la gente, but the Bible said that she had died, y dice que esa mujer murió, and when the apostles went to see her, y que cuando los apóstoles fueron a verla, la levantaron de los muertos. Now I'm not telling you that you're about to die. No te estoy diciendo que te vas a morir. But what I am telling you, woman of God, pero lo que te estoy diciendo, mujer de Dios, that the same anointing that was on Dorcas, que la misma unción que estaba en ella, and Stephen, y Felipe, the Bible said Stephen was a deacon. Esteban, dice que Esteban era un diácono. But the Bible said he walked in signs and wonders. Pero decía que esa persona en particular andaba en prodigios y milagros. Not because he knew anything other people didn't know. Porque no era porque sabía nada especial que la otra gente no sabía. But because he was a servant. Sino porque él era un siervo. Jesus said, "I've come to serve and not to be served." Dice el Señor que yo he venido a servir y no a ser servido. Word of God. Because you have a servant's heart. Como tienes un corazón de sierva. Because you're willing to give everything. Porque está dispuesta a dar todo. To this church. A esta iglesia. And to God. Y a Dios. God said, I'm about to give you double back. Dios dice que te va a dar el doble para atrás. God said, everything that the canker worm destroyed. Y todo lo que el enemigo ha quitado y te ha robado. That the locust ate. Que el grillo y el orín ha dañado. Everything that you've lost in your life. Cualquier cosa que has perdido en tu vida. God said, because you've served me, dice el Señor que porque me has servido, I'm about to release it in your life. Yo te lo voy a devolver. Amen. Hallelujah. Yes, and finally tonight, brothers and sisters, y para concluir en esta noche, the last thing that the Holy Spirit told me, if I want to be transformed into the image of God, y el la última cosa que el Señor me dijo, que si quiero ser transformado a la imagen de Cristo, I must make myself available for God. Tengo que estar disponible para que Dios me use a mí. Dios. I challenge each one of you tonight. Yo te reto a cada uno esta noche. If you want to be changed into the glory of God. Si tú quieres ser cambiado o transformado por la gloria de Cristo. If you want to walk as Jesus Christ walked. Si tú quieres caminar como Jesús caminó. Make yourself available for God. Tienes que estar dispuesto para Dios. Every day in my prayer. Cada día en mi oración. When I close, I said, Lord, as the prophet Isaiah said. Señor, como dijo el profeta Isaías. Here, my Lord, send me. Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí.
I guarantee you, brothers and sisters. Yo te garantizo, hermano. If you tell God, "Here, my Lord, send me." Si tú le dices, Señor, heme aquí, envíame a mí. God will open up many doors for you. Dios va a abrir un montón de puertas. God will create more opportunities than you ever thought possible. Dios va a crear un montón de oportunidades que tú ni siquiera imaginado. And last but not least. Para terminar. I just love God when He gives me words. Yo amo cuando Dios me da palabras. This word is for.